cómo se comportaba esta transfusión. Y les quiero hacer de mención que si bien existe disminución del flujo de donantes y disminución de la cantidad de componentes sanguíneos disponibles en los bancos de sangre, no estamos en una situación de desabasto que esté comprometida la transfusión de los pacientes. ¿Qué pasa con este sistema que estamos presentando? Ustedes recordarán algunos días atrás que han emergido algunas noticias, en especial haciendo referencias a hospitales y bancos de sangre, donde el flujo de donantes está disminuido entre el 90 y el 95%. Es cierto, hay disminución de donantes y la disminución tiene diferentes impactos dependiendo del banco de sangre. Pero ¿qué pasa? A través del sistema de informe diario en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, nos podemos dar cuenta de qué banco de sangre está mostrando niveles críticos de reservas de componentes sanguíneos. ¿Para qué? Para poder abastecer de ese banco de sangre mediante nuestra red institucional. Cabe mencionar que el banco de sangre del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea ha dado componentes sanguíneos a dos grandes hospitales que han mostrado un impacto muy significativo en la donación: el Hospital Juárez de México y el Hospital General de México. Entonces, aunque hay disminución del flujo de donantes, tenemos una red interinstitucional de bancos de sangre que precisamente está respondiendo a estas necesidades día con día.